le mete la corriente. Estamos con la señora Irma, aquí en Iztacalco, y lo que vamos a hacer es que ella nos cuente rápidamente qué es lo que necesita en esta ciudad para poderse mover en su carrito. Buenos días, gracias por darnos esta oportunidad de expresar las necesidades que tenemos las personas con discapacidad. A lo que yo más me enfrento es al que no respetan las rampas, a que la delegación en este caso no marca adecuadamente los lugares que son para rampa. Entonces las personas me dicen, es que eso no es rampa porque no está marcado. O sea, la delegación no hace su trabajo, porque esto es algo que aquí en este andador norte de la colonia militar Marte, yo me enfrento todos los días, porque como ustedes pueden ver, yo me gano la vida haciendo un trabajo digno, que es vender postres en mi colonia. Y otra de las cosas que la delegación no ha hecho su trabajo aquí es adecuar las calles. Hay calles que están muy feas. Tengo muchos años pidiendo que en una área de la colonia hagan una rampa, y son años que yo he pedido eso y no lo hacen. No lo hacen porque no se les pega su gana. Además, perdón, diga, sí, sí. Otra de las cosas es que, sea del partido que sea, tienen que hacer proyectos productivos. Este carrito a mí me lo donó la delegación, pero fue gracias a que el comité de mi colonia hizo un proyecto de carritos eléctricos. Y este carrito eléctrico para personas con discapacidad me cambió la vida, pero en casa somos 3 discapacitados y a mi esposo no le dieron carrito, cuando es una persona que realmente también lo necesita, y no se lo dieron. Quisieron replicar este proyecto y el INE dice que no es un proyecto adecuado. Yo les pregunto, ¿cómo no va a ser adecuado cuando nos cambia la vida? Y mis vecinos aquí, al vecino que usted le pregunte, está de acuerdo que este proyecto se vuelva a replicar, porque hay mucha gente que lo necesita. Muy bien. Entonces, pues yo les pido a quien quede de gobernante, piense en esos proyectos. De las cosas buenas que yo puedo decir es que el Metrobús tiene rampas, pero ¿de qué sirve si los lugares designados para una silla de ruedas no los respetan? Va gente de pie, cuando se tiene que tener la cultura de que ese es un lugar reservado para las personas que lo necesitamos, y tiene que estar libre siempre, libre. Las únicas personas que pueden usar ese lugar es una persona que va en silla de ruedas o una mami que lleva a su niño en carreola. Nadie más lo puede ocupar. Y ayer, el día de ayer, no me pude subir al Metrobús porque ese lugar, esa área iba ocupada por personas que van de pie. Entonces, eso se debe de respetar, tanto el metro, Metrobús y todo el tren ligero y todos los lugares que tengan lugares designados. Muchas gracias. Gracias a usted por compartirnos su historia y bueno, vamos a canalizarlo con nuestro equipo de trabajo. Y cuando guste, vendemos postres. Somos un equipo de 3 personas con discapacidad que no estiramos la mano. Nos tratamos de dignificarle un trabajo. Gracias a usted. Hasta luego para Crónicas de Campaña.